J, que está celebrando la edición 100. ¿Les gustaría verlo? Acompáñenme. Editora de la revista J. ¿Cómo estás, María Ignacia? Hola, bien, gracias. Gracias por venir. Coméntame qué estamos celebrando ahora. Estamos celebrando la edición número 100 de la revista J, el Jockey Plaza. Y bueno, para nosotros es un gran paso. Estamos sacando un número totalmente renovado, con un formato nuevo y muy identificado con la sociedad peruana. ¿Cómo nace la idea de hacer una revista a partir del centro comercial Jockey Plaza? Sí, la revista nació como una publicación del centro comercial y en la medida que la revista fue madurando, fue teniendo más números, vimos la necesidad de que la revista saltara y no solamente fuera una revista de moda, sino que abarcara todo lo que es un estilo de vida de la sociedad peruana. Que todos los talentos peruanos estén, nosotros somos una vitrina de los talentos peruanos y hemos logrado en la revista J100, en la edición 100, tener una cantidad de celebridades muy importante y para nosotros es un honor y le damos las gracias contar con el apoyo de todos ellos. Felicidades, están en la edición 100, ya tiene 7 años la revista. ¿Cuáles son los próximos proyectos? ¿Qué es lo que se viene? Tenemos muchos proyectos, vamos a ir de a poco viendo cómo se comporta el mercado, pero ahí van a, para nuestra próxima celebración, los vamos a invitar nuevamente a celebrar. Muchas gracias, les deseamos el mejor de los éxitos. Gracias. ¿Cómo estás, Meche? Bienvenida al aniversario de la revista J. Bueno, realmente feliz esta noche, una noche de celebración, ¿no? Una noche en la que se festeja el número 100 edición de la revista J y la verdad que se celebra porque que ese tipo de revistas o acontecimientos de moda surjan en nuestro país, la verdad que es maravilloso porque se ve que estamos en pleno desarrollo, en pleno progreso y siempre sumando a más y a mejor con una revista tan bonita como la revista J. Me imagino que habrá salido en varias publicaciones de la revista. Sí, he salido en la número 100, ¿no? Y estoy muy feliz de que hayan pensado en mí para esa edición. Y nada, celebrándola, porque como te digo, este tipo de acontecimientos hay que celebrarlo con mucho amor, con mucho cariño y con mucho deseo que vengan los próximos 200, 300 y 500 y que continúe a más y a más. Y Mecha, ¿podrías contarme acerca de tus próximos proyectos? ¿De repente estás lanzando alguna colección? Bueno, Meche Correa siempre está llena de proyectos, si no, no podría vivir. Y sí, para el 2017 hay muchísimas novedades, novedades que están relacionadas al textil, al diseño y a la moda, que no los puedo divulgar en este momento, pero que sí les prometo que el 2017 habrán unas novedades muy trascendentes para lo que significa el desarrollo y el avance de lo que es la moda en el Perú. Muchas gracias, Meche. Desde aquí te deseamos el mejor de los éxitos. Gracias. Y a ustedes también, que continuemos teniendo muchas más ediciones. Gracias. Y al público que nos está viendo de Vida Divina, ¿dónde podrían encontrar tu colección o para contactarlo? Bueno, nada. Meche@mechecorrea.com y les contesto inmediatamente.